Vamos allá. Aspasio, ¿estás listo? Sí, ama. Ahora quiero que cojas el saco y que subas al mástil. ¿Y ahora, señora? ¿Querrás por fin explicarme qué es lo que te propones? Cuando Aspasio arroje el saco, la nave estará avanzando. Por tanto, el saco no caerá a los pies del mástil, sino un poco más atrás. Yo diría que más o menos por aquí. ¿Y qué tiene eso de peculiar? ¡Sí, ha cerrado! Sí, pero esta es la prueba definitiva. ¡Definitiva, el saco! Se ha comportado como si el barco estuviera quieto. ¿Y eso qué significa? No lo sé. Pero el mismo principio podría ser aplicado a la Tierra. Podría estar moviéndose en torno al Sol sin que lo percibiéramos. ¡Ah! Aristar. Eso es. ¿Y por qué te atormentas con eso, señor? Ptolomeo no es perfecto, pero funciona. Oreste, pero si fuiste tú el que... Vaya, hace años no eras tan pragmático, prefecto. Bueno, hace años hablaba primero y pensaba después.